Se le puede ver a palos el valor. La tribuna nunca lo entendió. Todo puede pasar, todo puede pasar. El planeta Gol, llegando a planeta Gol, llegando a planeta Gol, llegando a planeta Gol. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va, señor? Bienvenidos al primer programa de la semana de Planeta Gol y bienvenidos a este súper especial en el día de cumpleaños de Lionel Messi. Sí, por segunda vez en la historia, ya lo hicimos con Diego Armando Maradona el 30 de octubre del año pasado, tenemos un solo protagonista en Planeta Gol y estamos hablando ni más ni menos que del mejor jugador del mundo. Estamos hablando de Lionel Messi. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está usted? Un placer como siempre. Bien. Buen arranque de semana para todos. Un placer estar en este programa tan especial, por supuesto. Homenajeando a Leo Messi en el día de su cumpleaños número 26. A pocos días de que se cumplan 10 años del debut no oficial de Messi. Es verdad. Con la camiseta de Barcelona en un amistoso frente al Porto. Fue exactamente el 16 de noviembre de 2003. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? En 2004 termina debutando oficialmente en un partido frente al Español. Por supuesto que hay muchísimo material. Tranquilamente podríamos haber hecho este Planeta Gol de más de una hora. Totalmente. Con todo el material de Messi, pero en 60 minutos intentaremos resumir lo fantástico que es este futbolista. A ver, antes que empiecen a escribirnos y nos empiecen a decir, pero también cumpleaños Riquelme, sí, también cumpleaños Riquelme. Por eso hoy el programa va dedicado a Lionel Messi. Entre miércoles y jueves seguramente tendremos un especial de Juan Román Riquelme. Y alguna de las cosas que tiene este programa tiene que ver con, por ejemplo, top 15 de goles de Messi, patadas que recibió, curiosidades, dos partes de curiosidad de Lionel Messi. Y tenemos asistencias, por ejemplo, en Barcelona y con la camiseta de la selección argentina. Pablo, ¿qué más? Exactamente, por ejemplo, bueno, él no lo va a decir porque es modesto, pero tenemos un sin cassette que ha hecho el señor Pablo González con Messi en una de las playas de Barcelona. Aquella recreación del gol al Getafe. Exactamente, recreando el gol al Getafe, el gol muy parecido al que le hizo Maradona a los ingleses. Sí, con lo cual tiene muchas similitudes. Muy, ¿no? Muy parecido, con lo cual es un programa realmente especial, típico programa para grabar. Totalmente. Y para verlo dentro de un tiempito nada más, un especial al estilo Planeta Gol de Lionel Messi. Pueden empezar a escribirlo, pueden hacer a nuestro mail, que es planetagol@tazerpro.com.ar. También lo pueden hacer a nuestro Twitter oficial, que es @planetagolok. Señores, el especial de Messi arranca con su top 15 de goles. Ya le voy diciendo que tengo alguna discrepancia con la producción. ¿En serio? Pero vamos a ir viéndolo del 15 al 1. Vale. Y seguramente empezamos a disfrutar, y ojalá que ustedes también, de este programa. Especial de Messi, cumpleaños número 26, arranca de esta manera. Arrancamos viendo entonces el primer gol del especial que nos va a llevar a el primer gol de Messi. Con esta cuchara de Ronaldinho y esta definición usando la 30 por arriba frente a Albacete en el Nou Camp. Primer gol en primera edición para Leo. Para nosotros es el 15 frente a Albacete con el abrazo de Diño. Qué cuchara, mete. Impresionante. Y buena definición de Leo. Se entendía muy bien, ¿eh? Claro. Muy bien. Entra y fuera de la cancha, creo. Exacto. Tiene buena onda. Tiene buena onda. Número 14, vamos a ver la victoria del Barcelona frente al Bayer Leverkusen, 7-1. Este día Messi hizo 5 goles. Claro. En la Champions 2012, bueno, una definición al estilo Messi, con muchísima, muchísima calidad. El mejor del mundo. De derecha. Sí, claro. La pica de derecha, Pablo. Claro, definida por sobre el cuerpo del arquero. Ese día, insisto, Messi hizo 5 de los 7 goles. Vamos a ver ahora un partido frente a la selección chilena, claro. Va a pisar, espera y después define. Al palo de izquierdo, una notable definición. Argentina le va a ganar 2-1 a Chile. Un colectivo lleno pasó, ¿no? Sí, señor. Gran pisada. Hizo de ir largo al colectivo, como decía Pablito. Y Argentina. Pasa de Gago, ¿no? Sí, pasa de Gago. Fernando Gago. Mirá cómo la mata. Mirá lo que hace. Pisa, pasa. Ojos en la nuca. Lo vio llegar al defensor. Notable definición. Para nosotros es el 13. Ese que acaba de pasar. Este es el 12 de Lionel Messi frente al Racing de Santander. Por la Liga Española, año 2011. Estamos disfrutando de los mejores goles de Messi en este especial de Planeta Gol. En este caso dejando despatarrado al arquero. Y definiendo otra vez de derecha. Con poco espacio, Messi se las ingenia siempre. Bueno, Messi va a aparecer frente al Arsenal. Haciendo este gol después de un delicioso pase de Iniesta. ¡La levanta! Y define de zurda frente al equipo de Highbury, frente al Arsenal. Por
Champions League del año 2011. Una notable definición. Mirá el pase de Iniesta también. Pero la categoría para hacer esto, mirá. Qué terrible. Frente al Muñoz, si mal no recuerdo, si mal no veo. Gran definición y el abrazo entonces con Andrés Iniesta. El número 10, otra vez el torneo español y Messi frente al Tenerife de visitante. Marcaba ese golazo. Muy inteligente viendo adelantado al arquero. Con la cara interna del botín zurdo. Y la reverencia para Lionel Messi. Ese día el Barça ganó 5-0. Y uno de los goles, más que goles, golazo, fue del mejor del mundo. Qué animal este chico. Bueno, este es un gol que le va a hacer al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. Una notable definición este día. Hace los dos goles. Claro. Uno tuvo la suerte de estar ahí en cancha este día. Esto es semifinal de la Champions, sí. La gente. Mirá lo que hace Leo Messi. Y en realidad eran todos madridistas. Por eso, puede ser el estadio. Un grupito nada más, minúsculo arriba, de catalanes festejando aquel gol. Frente al Málaga, Messi anotándose una vez más en la red. Un golazo a contrapierna del arquero. El Barça ganaba 4-1 de visitante. Y Lionel Messi definía ante Wilfredo Caballero, ante el arquero argentino, el equipo que tenía también a Martín de Michelis. Sí, señor, mirá lo que va a hacer frente al Villarreal. Después de una doble pared, definición de derecha de nuevo. Otra vez. La manera que tiene de picar la pelota con la pierna derecha. Tal cual. A pesar de cuando arrancó decían, bueno, pero le falta goles de tiro libre, le falta goles con derecha. Ya hace goles de tiro libre, ya hizo mucho, sí. Hizo mucho también. Goles con la pierna menos hábil. Acá marca un golazo después de una doble pared frente al Villarreal. Vemos ahora este gol. Golazo en la Copa América 2007. Cómo se la pincha el arquero. El gol para el seleccionado que dirigía el Coco Basile. Qué golazo. Calzaca número 18. ¿Quién estaba por ahí atrás? Mirá el gol que hace. Mirá la definición. Había un conocido detrás del arco, puede ser. Buena definición. Golazo de Messi en esa Copa América. Lamentablemente terminamos perdiendo en la final frente a Brasil. Vamos a ver un gol contra Lyon. Contra el equipo francés, ahora sí. Imponente la música y dividido de fondo. Para este súper especial de Messi, que miren lo que hace. Encara de derecha a izquierda. Va limpiando gente. Recibe la devolución. Y fíjense cómo va a definir. A ver, este es Messi. La devolución es de Titín Río y mal. Claro. Sí, Titín, ¿no? Exacto. El francés. El número 4. El Barça jugaba visitante frente a Zaragoza y empieza a limpiar jugadores. Y en el Messi, otro más. Para afuera. El y remate abajo. Impresionante. Yo no sé cómo no te rompe la rodilla. Año 2010. Es un defensor, ¿no? Tranquilamente. El último enganche, mira acá. Acá con potencia, ¿eh? Claro, poniendo el cuerpo, ahí limpia un defensor. Limpia al otro y al mismo que lo va a marcar. Qué va. Engancha hacia afuera y remata cruzado. Golazo de Messi. Este me encanta. Para mí podría estar hasta más arriba y todo. Mira, Lionel Messi en el Sánchez Pizjuán contra Sevilla. Mira lo que hace. Caño y mira cómo define. No hay lugar para hacer esto. No hay lugar para picarla de tan cerca. Con el arquero saliendo, con el arco medianamente cerca, entre el área grande y el área chica. Tira Caño primero, y después define así. Cañazo. Es un gol espectacular frente al equipo andaluz. Cañazo. El número 2. Falta poquito para el 1. En la victoria por goleada frente al Bilbao. Teníamos mucho más acá en el tiempo. Este año 2013 se dio este gol de Messi. Qué golazo. Bueno, una típica jugada de Messi, ¿no? Limpiando jugadores en pocos metros, con muy poco espacio, llevándola de pie a pie. Un Messi auténtico, marcando ese golazo frente al Bilbao de Marcelo Bielsa en la victoria del conjunto culé 5-1. ¿Y el 1? Y para nosotros el 1 es este. Arranca en posición de 8, parecida a la posición donde arranca, por ejemplo, contra Getafe. Pero va a aludir menos y va a terminar siendo un gol espectacular que tiene importancia además porque el rival es Brasil. Exacto. En un partido que Argentina va a ganar 4-3 en un amistoso internacional del año 2012. Un gran gol de Leo Messi. Fíjense dónde va a entrar la pelota. Se acomoda, miren ese zurdazo. Y un gran grito de gol de Leo Messi. Para un festejo espectacular y un triunfo notable de la selección argentina que aquel día, entonces, como decíamos, en aquel amistoso, le ganó ni más ni menos que a Brasil 4-3 con el número 1 para nosotros, que fue este gol que hizo Leo Messi, que aquel día hizo 3. Exacto, 3 goles. Claro. 3, ¿no? Exactamente, 3 goles. Nos queda para dentro de un rato el relato del gol de Messi a Getafe, sí, y lo comparamos más, con el gol de Maradona. Y la nota de Pablo Sincasé. Nos queda asistencias en el Barcelona, asistencias también en la selección argentina. Goles de tiro libre, recién lo decías. Sí. Muchos le achacaban, Messi no hace goles de tiro libre. Bueno, sí. En el último tiempo ha hecho y muchos. Él alguna vez contó que empezó a ensayar. Que no practicaba tantos tiros libres y que de un tiempo a esta parte empezó a ensayar. Y obviamente, hoy por hoy, con la categoría que tiene, hace goles de donde uno imagine. Luciana Rodríguez dice, desde Italia estoy disfrutando de este especial de Leo Messi. Así que un beso grande para Luciana que nos está mirando desde allá. Llega mucho, José, ¿no? Morinigo, sí, Gabriel Ruiz, Gianfranco Lazzara. Bueno, muchísimos enganchados
con el especial de Messi, que están escribiendo a planetagol@tcsport.com.ar, nuestro mail, y también lo hacen al Twitter, que es @planetagol_ok. Exacto. Por ejemplo, Maru, en nuestro Twitter, sí, nos pone: excelente especial del mejor del mundo, qué grande sos, Lionel. Feliz cumple. Bueno, gracias a Maru y a todos los que nos están escribiendo por este programa especial, al estilo Planeta Gol, en el día del cumpleaños número 26 del mejor futbolista del mundo. Bueno, algunos nos tiraban el otro día, no sé si hay tantas curiosidades de Messi. Hay muchísimas. Y sí, hay muchas curiosidades, sí, de Messi. Sí. Es más, la dividimos en dos partes. La primera parte, curiosidades, señores, son las que se vienen ya mismo en el programa y que a partir de ahora pueden empezar a disfrutar. ¿Te acordás de aquello, Pablo? A ver. El duelo con el robot japonés. Claro, hace poquito. No hace mucho lo pusimos, claro. El relato, ¿no? Y el griterío atrás del programa japonés. ¿Sabés qué fue lo bueno de esto? No, vi que el arquero es jodido. Ataca bien el gol. Está tu hijo. Messi se copó también para... A él le encanta esto. Para este desafío. A ver, ¿a dónde va? A ver el arquero. Parece la médica, de cara. Ah, mira. A ver. El arquero. Mira la carita de Messi. Atacadón, ¿eh? ¿Sabes que se iba calentando a poquito, Messi? Mirá la carita, mirá la carita. Uf. ¡Epa! Hay una cosita de más, ¿viste? A ver, la revancha. ¿A dónde va? Segundo penal. Pega el palo. Mirá la cara. Pegó atrás, ¿no? Es muy bueno. Perdiendo hasta ahora. 0-2 estaba acá, a ver. Se lo gritó, ¿eh? Lo gritó más que cualquier otro gol que haya hecho. Se lo gritó, ¿eh? ¿Qué gol le hace, ¿eh? Hay unos jugadores que metieron una pelota, ¿no? Pero ningún jugador metió dos pelotas. ¿Quieres intentar otra vez? Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo no? El desafío. Y nadie hizo dos goles, a ver. Vamos a intentar. Vale. Ya ganó, claro. Nunca había hecho dos. ¡Ay! Pero bien le daba, ¿eh? O sea, de 4-2 hizo. Claro. Contra el robot nipón. Tomá, para vos. Mirá. Traemos tu arquero. Y sí, traemos tu arquero, decía. Otro reto. En la cancha auxiliar del Barcelona, pudo. Mira esto, escucha esto. Hoy, al margen de los futbolistas, es Sebastián. Ha marcado Messi el tercero, ha pitado el árbitro y directamente ha venido hacia ti. ¿Por qué? Porque es hincha de Newell y vio que estaba con mi bandera de Newell acá, de la filial, y cuando estaban calentando me vio y me hizo así con los dedos. Y después le dije, me cambié la camiseta y me dijo, sí, después te la doy. Por eso, cuando terminó el partido, no me lo esperaba que venga corriendo y se haya acordado de traerme la camiseta. Bernardelo me dio dos entradas, el jugador de Almería, y estuve ahí arriba, y descolgué la bandera acá hoy temprano. ¿Para él? Para el Rodri, sí. ¿Pero la vais a enmarcar o algo o qué? No. Vamos, ¿eh? Venga, Sebastián. Viva Messi, viva Newell y aguante el Barça. Todo completo para este amigo, ¿eh? Y la tres, que Pablo, mira, volvía de un viaje con la selección con Javier Mascherano. Claro, se tomaron un taxi en Cataluña. Y el taxista le dijo... Hasta ahí todo normal, sí, le pidió a Mascherano una foto. ¿Me sacás pero... una... ¿Vos también? Claro, exactamente, un Messi fotógrafo. ¿Me sacás una foto con Mascherano? Con el celular, imagínate, al con taxista, el celular, ¿no? Mirá. Un fenómeno, no lo puede creer. Nah, y la onda también agarrar el celular y sacarle los dos la foto. Aparte, primero no sale la foto, le dice, escúchame, poneme bien que no... No, no va. Ahí arregla el teléfono el taxista y otra vez la foto que le saca Lionel Messi... Al taxista. ¿Y esto? ¿Y esto, Pablito? Cuéntamelo. Javier Mascherano. Esto pasó en estas eliminatorias. ¿Con Chile? En Chile, exactamente. Uno de los asistentes, Nicolás Yegros. Sí. Le pidió una foto. ¿Y la nena? Mirá la nena. En Venezuela, la Copa América, en Barquisimeto, se tiró directamente para estar cerca de Lionel Messi, abrazarlo y darle un beso. Pobre, sí. Se tiró. Se dieron cuenta, a ver si tenemos la repe, porque la chica se tira desde la platea. No había alambrado, obviamente. Claro. Lo ve a Messi. Tiene la 18, le piden la remera. Mirá, se tira. Ay, pobrecito. Directamente. Pobrecito. Esto te pasa vos con Celeste, ¿no? Muchísimo. Estamos hablando de 2007. ¿Qué te 2007, parece? Messi ya... Bueno, y esto tiene que ver con imágenes de Leo Messi jugando con la camiseta de Newell. La ropa, sí, y la pelota era más grande que él. Sí. Estas imágenes son las típicas que uno tiene que ver y disfrutar, ¿no? Sí, claro. Y observar detenidamente. El más puro. Claro, lo que hacía Messi con la pelota en los pies. Ven los compañeros, Pablito, están todos callados mirándolo. Muy chiquito. Y esto no es nada, Pablo, porque vamos a hablar ahora cómo apilaba... No, iba a decir jugadores. ¿Cómo apilaba nenes? Mirá. Imágenes de un torneo. Con la camiseta de Newell, por supuesto. Ya llevándola de pie a pie. Marcando un lindo gol ahí. Desde el borde del área. Pero atentos a un par de jugadas que arma Messi. Que son realmente espectaculares. Que hoy uno las ve. Hacerlas a Messi con 26 años y lo toma como algo natural, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya lo hacía de muy chiquito. Sí, pero además mirá el tamaño de Leo Messi, de los rivales, de la pelota. Parece que le queda todo grande. Sin embargo,
con la pelota no tiene ningún inconveniente, mete puntazo acá, elude para afuera, marca un golazo y van a ver muchas cosas interesantes acá, le pegaron a él. Claro. Y la pide, mirá. Y pará. Lo pide. No es que lo dejaban pasar los rivales, ¿eh? Porque además que estamos viendo a nenes de muy pocos años. Es un campeonato en serio. ¿Cuándo con la remera de Newell's? Lo atendían, ¿eh? Sí, le tiraban patadas. El tema es que no lo podían agarrar. A ver, tiro libre. Decíamos si había aprendido o no. Mirá cómo define. Al otro palo. El festejo con la camiseta leprosa. ¿Se pudo la camiseta leprosa una vez? Es difícil, ¿no? Mirá esto, Pablo. Lo que te decía. Mirá qué guadañazo. Ese enganche de pie a pie. Impresionante. El guadañazo que le tiraron el primero, ¿no? Claro. Y él la seguía pidiendo, mirá, seguía enganchando. Y otra vez. Desparrando de nuevo. Vale. Mirá, ahí. Te digo, sin Chilaver contra Borrufieri contra Chilaver, ¿no? Y sí. Esa patada, no la agarró, por suerte, y a Messi. Y él tampoco pudo. Él la tira otra vez de atrás, mirá. Nada, un verdadero superdotado, un animal desde todo punto de vista, en el buen sentido, obviamente. Un claro. Jugador absolutamente diferente. Lejos el mejor jugador del mundo actual. Sí. Quizás camino a ser el mejor de todos los tiempos. Esto fue en Perú, ¿no? Pasémonos a ver, ¿no? Campeonato en Perú. Infantil en Perú. En Perú hace ya varios años. Y todos abrazando a Messi. A la figura en aquel equipo. Y que afortunadamente todo lo sigue demostrando en el esto, Barcelona. Su viaje de egresados a Carlos Paz. Año 1999. Hay algún testimonio de él. Sí, mínimo, claro. Pero se lo va a escuchar. Creo que el coordinador también habla. Ahí va, mirá. Era más chiquitito, ¿no? Disfrutando, claro. Regresados. Casi que tiene tu altura. Mirá, ahí está. Con el ciclo y un montón de cosas. Sí, sí. Vamos a... En aquel 99. Bueno, a ver, escucha. Acá tengo uno de los capitanes. Me dijeron que fue uno de los goleadores. Así que... Vamos a ver si es cierto. Acá lo vamos a probar. El mejor de la Rosalía. ¡Aguante la letra! ¡Aguante la letra! ¡Aguante la guardia! Tremendo, bueno, que en aquellos años gritando aguante la lepra, aguante la lepra, está claro que es un reconocido hincha de Newell's, es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino, que seguramente los hinchas leprosos también están disfrutando de este especial. Por ejemplo, acá Jonas nos manda a través de Twitter, hoy mis ojos solo tienen una dirección, solo para ver el especial de Lionel Messi en Planeta Gol. Así que bueno, muchísimas gracias a Jonas y a toda la gente que nos está escribiendo. Muchísima, realmente mucha repercusión en torno a este programa especial que estamos haciendo del mejor futbolista del mundo. Terrible, terrible. La verdad que están escribiendo y mucho a planetagol@tcsport.com.ar. También lo hacen al Twitter oficial que es @planetagol. Ok. Decíamos, tenemos dos paquetes de asistencias. Una con la camiseta argentina y el otro con la camiseta del Barcelona. Antes de ver las asistencias con la camiseta del equipo catalán, te cuento algo, Pablito. Dale, contame. Gillette, la afeitada oficial de la selección argentina, estará nuevamente junto a nuestros jugadores, acercándole los productos Gillette para que salgan a la cancha a ganar. Una vez más, Gillette está con los argentinos, dentro y fuera de la cancha, llevando confianza y la mejor tecnología en afeitada. Con Gillette, prepárate para ganar. Salí a la cancha con el mejor equipo y prepárate para ganar con Gillette. Gillette, la afeitada oficial de la selección argentina. Abrimos el capítulo de asistencias de Lionel Messi. Hoy cumple 26 años, el mejor del mundo, la número 5. Asistencias en el Barcelona. En este caso, el destinatario va a ser Fábregas, el afortunado por recibir ese gran pase de Messi. Termina siendo gol del Barça, un empate frente al Valencia en Mestalla, 2-2. Asistencia de Messi para Fábregas y el gol del Barça. Bueno, otra vez Messi asistiendo ¿a quién? A Fábregas. Mirá cómo lo va a asistir por arriba para que la mate de pecho a un gol delicioso frente a Porto. Supercopa Europea del año 2011. Gran asistencia, notable definición de Sex y gol del Barça. Bueno, las primeras tres son justamente de Messi a Fábregas. Mirá vos, una más. Algo se entiende, ¿no? De lío, sí, por supuesto. Es que después de esas asistencias tenés que hacer el gol, no te queda otra. Otro muy buen pase de Messi, dejando en el camino al arquero Fábregas. Victoria del Barça 5-0 frente al Villarreal en 2011. Bueno, acaba de asistir al que para mi gusto es otro de los notables jugadores que tiene el Barcelona. Claro. Xavi Hernández. Yo sé que Iniesta es debilidad de muchos, pero a mí, después de Messi, qué sé yo. Dame a Xavi, dame a Xavi. Ahí está, entonces, tocando por arriba después de una asistencia de lío. Bueno, no podía faltar. Andrés Iniesta. Y sí, la rompe toda también, ¿no? También, ¿no? Por supuesto. Lionel Messi arrancando la jugada y metiendo un pase filtrado. Para Andrés Iniesta, que también define con una calidad envidiable en un partido frente al Real Madrid, ni más ni menos, por la Supercopa Española año 2011. No es que fue en un partido amistoso, ni mucho menos, no, fue ante el Real Madrid, el pase de Messi y la definición de Andrés Iniesta. No, si hace estas cosas en los partidos importantes de Champions o de la Liga de las Estrellas, el Campeonato Español, imagínate lo que debe ser en un picado, en amistoso. Bueno,
Algo de eso tiene que ver con lo que vamos a mostrarles, porque en el 2007... Contame un poco. Es un verdadero golazo, similar al que hizo Diego contra los ingleses. Estamos hablando de un gol que hizo al Getafe. Nosotros tuvimos la chance en un momento de recrearlo en una playa con el descalzo. Entonces, buscamos un poquito el relato de la cadena SER, aquella recreación y el verdadero gol que hizo al Getafe, para repasarlo y para volver a disfrutarlo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pablo González con el mejor del mundo. Este es el relato de la cadena SER, mirá. Famosísimo gol de Getafe. Mirá, el relator estaba enloquecido. Raija, mirá vos. Claro, claro. Entrenador. No, dice, Guardiola. Mirá, este no. Ahí tiene un caño. Y pasa. Y no lo paras más, ¿eh? Y no, en velocidad. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! Al arquero. Y de derecha. Con la 19, si mal no veo, ¿no? Claro. Arrancó en su campo. Uy, enloqueció. Bueno, a diferencia, es tremendo. A diferencia del gol de Maradona, Diego terminó definiendo de zurda, pero es una jugada muy, pero muy parecida. Por eso bien valía la comparación, ¿no? Importante, ¿no? Fue bien. Fue lindo, ¿no? Oh, pero pará, pará. Fue lindo, no es, no fue lindo. ¿No? Fue un gol de otra categoría. O vos no lo sentís como algo muy lindo y quizás te un poco de vergüenza decirlo. Parece que fue un gol genial. ¿Se lo puede comparar con el gol de Diego? Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentativo tocar para Borruchaga siempre Maradona. ¡Genio! 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 ¡Ta! ¡Gol! Yo lo dije, que por ahí la jugada fue algo parecido o cómo se dio. La importancia obviamente que no, nada que ver uno con el otro. Pero la jugada... Si te ponés a mirar aparte cuando lo pusieron los dos juntos, claro. Así me parecía muy, muy parecido. Bueno, empiezo la línea. Sí. Me viene a presionar uno. Sí. Le engancho. No fue caño, me parece. Dijeron que fue caño, pero no fue caño. No fue caño, ¿no? No. Pasa por el costado de las piernas. Pero no. Le tiraste caño igual. Sí. Al segundo. Ah, el segundo sí fue caño, el primero no. Ah, listo, listo, ahora sí, está porque bien. El primero viene presionando rápido. Sí. Y yo le engancho así. Sí. Engancho para afuera. Y viene el segundo corriendo allá. Sí. Y ahí sí le tiró el caño. Aquel sí, está bien. Seguiste entonces. Ahí pasaron dos. Ya pasaron dos. Y ahí le metí. ¿Y ya tenías el arco en la cabeza? ¿O ibas viendo también? Ah, iba viendo, porque estaba de todo también por ahí, que se abrió para tirarme. Para... Sí, de todo. Se la pasó corriendo así, haciendo señas, sí. Y no miraste, ¿eh? Claro, lo vi. Por todo, y hacía, mirá, acá estoy. Lo vi. Y nunca lo vi, pero como no había nadie, seguí. Cuando llegué al borde del área, cuando engancho para allá... Sí, uno de largo. ¿No? No, estaban los dos centrales. Sí. El otro viene corriendo al lado mío. Está bien. Cuando hago que voy para allá y engancho para el medio, el defensor se va. Claro. Uno de los centrales abre para allá. Sí. Y este me cierra acá. Y justo quedó el hueco y me metí por el medio. Y después el arquero quedó ahí. Metí con el medio y. La billetera, algo se le cayó porque quedó ahí tirado todo. Menos mal que no era el pato. Me dijo el pato, menos mal que no era yo. Y quedó ahí. Sí. Cuando quedó ahí, la mujer definí y me la llevé. Amagué a pegarle y me la llevé. Y cuando me la llevé se me fue un poco larga. Sí. Pensé que se iba. Y cuando le di con derecha y vi que justo se tiró uno. Claro. Y la levanté un poquito. Bueno, estaba aquella nota que hicimos en Escatel de Face, ahí en las afueras de Barcelona, con Lionel Messi recreando aquel gol que le hizo al Getafe en la Copa del Rey del año 2007. Exactamente, nos quedan patadas, sí. No que ha dado, sí que ha recibido. Sí, Messi, alguna de tener, ¿eh? Alguna habrá pegado. Sí, alguna habrá pegado. En este caso son patadas que recibió Messi. ¿Recordás su debut en la selección argentina? Con una roja. Sí. Exactamente. Bien, fue particular, pero bueno, fue una roja. Fue roja. Y en un rato nada más, en el próximo bloque seguramente vamos a escuchar a grandes protagonistas del fútbol a nivel mundial hablando de Lionel Messi. Por ejemplo, Guardiola. Por ejemplo, su amigo, el Kun Sergio Agüero. Por ejemplo, Wenger, el técnico de Arsenal. Por ejemplo, te sumo algunos nombres. Cristiano Ronaldo. Ah, la Francia.
y Diego Armando Maradona. Todos esos van a hablar de Lionel Messi en un rato, porque ahora es tiempo de pausa, señores, y a seguir disfrutando después de la misma de este súper especial en el cumpleaños número 26 de Lionel Messi.